it so. Wait for them to ask you who you know. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Jess Herrero y estamos aquí de vuelta con más Yu-Gi-Oh! Zexal en Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Y en el vídeo de hoy nos toca Venganza Varian, donde parece que Nistro está de vuelta. ¡Vamos allá! Don Milenario, la deidad de los Varians, compareció ante Vector. Vale. Y aquí está Don Milenario para darle el poder. Vale, 7 números legendarios. Ampliamos más la leyenda de los números, ¿no? En cuanto recibió el poder de Don Milenario, Vector visitó a Mizar y a Dumon. Vale, parece que Nash y Marin eran dos también variantes estos importantes. Razón, no razón. Mientras tanto, Astral tuvo una visión de Don Milenario que hizo que apareciera un mapa en el dirigible. Astral entonces invocó a Yuma y sus amigos al dirigible. Vale, un mensaje del padre Yuma, interesante. Todo el mundo se dirigió a la ciudad de Spartan en busca del primero de los 7 números legendarios, donde se reunieron con viejos amigos. Dextra mostró a Yuma y a sus amigos dónde se encontraban las ruinas, sin embargo, Alito había llegado al número legendario primero. ¡Alito! Vale, pues parece que tenemos que ganar en este caso a Nistro para conseguir nuestro objetivo de tener aquí a Alito. Así que vamos a verlo todo en un nuevo duelo aquí en el canal. De nuevo, ya sabéis, Yuma Tsukumo entra en escena, vamos a salir nosotros segundos. Nistro controlado por los Varians va a ser un buen y duro rival. La verdad que tenía ganas de volver a ver a Nistro, son personajes que estuvieron aquí al principio de la parte, ¿no?, de Zexal interesante del torneo de el señor Herland. Y aquí se viene por fin la continuación, madre mía. Vale, él empieza fuerte, ¿eh? Nosotros lo primero que vamos a hacer es filtrar. Vale. Mm-hmm.
Nosotros vamos a sacar esto. Vamos a hacer el efecto del Goblin Turch. Sacamos aquí el Golem Go. A ver, el deck de Nistro no creo que haya cambiado tanto en poco tiempo, pero bueno, nosotros ya sabéis que vamos a ir a lo seguro. Vamos a sacar aquí a Utopía. Y vamos a ir a full con la gran aventura que es este duelo contra un viejo conocido, contra el Nistro. Que aunque esté bajo el control de Alito, creo que va a ser una partida interesante de Yu-Gi-Oh! Y la verdad que tenía ganas de grabar este vídeo, ¿eh? O sea, ayer cuando terminé de jugar, ya visteis, pues dije que iba lo próximo era la venganza y no esperaba ver un Nistro, y la verdad que me ha puesto ahí las pilas a tope, ¿eh? O sea, me está gustando mucho los duelos de Hexal, me parecen bastante, bastante rápidos, me parecen divertidos y sobre todo me están gustando, así que la verdad que muy, muy agradecido aquí a esto. Vamos a ver. Vale, nos quitamos aquí 1700 y le vamos a dar a la End Phase para terminar nuestro turno contra Nistro. De momento, la mesa es mía, pero lo que digo, tenemos las dos cartas colocadas aquí en la zona de cartas de trampa magia. Y ahora falta un poco ver qué es lo que va a jugar Nistro. De momento hemos conseguido quitarle un bicho, ya se pone un bicho en defensa, es buena señal para nosotros, creo yo. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. End Phase. A ver, ¿qué hace? Vale, esto vamos a hacerlo para evolucionar. Pues voy a hacerlo, obviamente. Y así me saco el... ¿No? Me va a sacar el 2800, ¿vale? Ya sabéis, el rayo utopía. ¿Puedo cambiarla aquí? A ver. Vamos a jugar también aquí el Golem Go Go Go. Y vamos a pasar a atacar aquí a Nistro de manera rápida. A ver qué pasa. Vale. Ok, pues ahora a este no nos afectan las trampas mágicas, así que guay. No. 2800 que le quitamos, hemos dejado casi mitad de vida. Esto empieza bastante, bastante bien para nosotros, diría yo. Y bueno, vamos a ver, porque la verdad que me está gustando el tema de Nistro. Me está molando cómo están hilando la historia ahora con lo de las 7 cartas legendarias. Todo esto está bastante, bastante épico. Y bueno, vamos a ver, porque de momento va a hacer una llamada a los condenados. Ahí está. No, de momento no vamos a hacer nada. No entiendo qué está haciendo. Vaya a hacer una invocación, ¿no? Se pone con el Curibol. Está buscando quitarme el material de Kishi, entonces. Vale, a ver, el tema
es petarle destruyendo el otro bicho y está. Acabas del face. Ya sabéis que no puedo activar mágicas trampas, así que adiós. ¡Bum! Y hemos ganado la partida. Victoria conseguida, digo, no sé, lo ha hecho bien, ha jugado guay, pero ya tenía la partida hecha, así que nada, dejándose ese bicho ahí en ataque justamente, me la ha dado muy fácil. Vale, parece que hemos conseguido que Nistro recupere un poco el control. Vale. Vale, pues parece que nos va a dar la carta número, ¿no? Vale, un mar de problemas, parece que todo continúa, venganza Varian completado. Nistro, corazón de león. Deck de desafío, por fin, de Nistro, ¿vale? Hermandad del Puño de Fuego y número el número 54, perdón, Corazón de León, Fury Bolt y el contendiente heroico Espada del Broche. Me ha gustado bastante el deck de Nistro que lleva, la verdad. Parece que lo próximo va a ser un poco la aventura de nuestro otro amiguito, pero en este caso sí que voy a aprovechar para jugar contra Yumon no con el deck de Nistro, sino con mi propio deck, un poco a ver cómo va el duelo, ¿vale? Ya sabéis que me mola bastante ir probando las cosas. El deck de Nistro lo he visto bastante sencillo, es muy parecido al que tenía antaño, pero con el tema del combo que habéis visto del Fury Bolt, ya que lo he mostrado ya cuando me lo han jugado, pienso que podemos aprovechar y echarnos unas risas, ¿no? De verdad, con un duelo bastante guay entre Yumon y Deck. Así que vamos a ver hasta dónde llega esto. Vamos a ver si conseguimos una buena victoria y vamos a ver qué se juega Yuma aquí siendo un Laika Boss. Vale. Ok. Vale, 1800 ahí de primera, ¿no? Ahí va el combo. Uy, va a hacer el combate. No va a hacer la fusión ya, ¿por qué no? No quiere. No quiere hacer la fusión, ok. A ver, tenemos un cilindro y una fuerza del espejo, así que la cosa está bastante bien. Voy a bajar el caza mecánico. Le petamos esto. Vamos a Main Phase 2 y colocamos el bonito agujero trampa. Ahí lo tenemos listo todo para nuestro turno. Vamos a ver qué pasa ahora en el turno de Yuma. Vale, le va a petar algo. Peta concretamente lo que más duele, la fuerza del espejo, genial. Muy, muy top, Yuma, ¿eh? Como siempre, hay tres cartas, tiene que romper la que más me duele. Vale, baja la chica, gaga. Y nosotros le vamos a decir, sí, pues no. Ahí está tu amiga, tu chica, gaga, acabas de morir, amigo mío. Mezzani, lo siento, vale, gaga relámpagos y ya no está chica, pero bueno. Pero bueno. Ah, que esto es gaga, vale, vale, vale. Es el gaga, oh, qué bonito, es verdad. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Digo, si no está la chica, claro, el otro todavía es un gagaga. Así que, vale, nos hemos quedado sin mano, la Laika Boss. Pero bueno, ya ahora aquí tengo a la Jin y vamos a empezar nosotros a hacer daño, ¿vale? Lo bueno, ya no tiene mano, así que ahora nosotros tenemos un cilindro mágico. La cosa está complicada para que él saque incluso un Utopía. Como podéis ver, lo que digo, es un deck que para hacer las partidas rápidas, para hacer aquí los duelos sencillitos, suele ir bastante bien. Es lo que me gusta del deck, es un deck preparado contra todo. A ver, aquí ya podríamos meterle hasta X y Z, pero es que ni le he metido fusiones ni nada. O sea, es un deck agro y ya está. Vamos a lo que vamos. Vale. Muy bien. Utopía, ¿no? Ah, no, no, no. El 2000. Vale. Va a hacerlo para ganar el quinto de ataque. Ahí está, que me pegue, que me pegue. ¿Sí? Vamos allá. Vamos allá en face. Vale, es un 3000. Battle Phase. Se va a comer un bonito cilindro mágico. Ahí está. Ya tenemos muchas opciones de robarnos una abeja o algo que nos permita fastidiarle, así que la cosa puede venir bien. Vamos a ver qué nos robamos. Cambio de turno. Vale, pues esto también puede valer. Vamos a ver si hay suerte y nos petamos la X y Z. Vamos allá. Bien. Bien. Oh yeah, chavales. Madre mía, es que hasta la suerte está de mi lado. Vamos a atacar con el 1700. Puede tener algo para fastidiar, pero lo que digo yo... Bueno, pues parece que no. Parece que ya es nuestra. Y es que estoy roto, madre mía.
Pues nada, turno 8 contra Yuma, lo que digo, quería probar porque el deck de Yuma veo que cada vez ha mejorado más. Nos hemos cargado incluso sacando un bicho que es bastante poderoso, pero ya he visto que es que lo que digo, es la clase de este deck, mola bastante. Pues nada, ya lo tenemos todo hecho, 1.855 puntos de duelo. Así que vamos a venir rapidito, vamos a venir a tienda de cartas, ¿no? Para ir terminando este vídeo del día de hoy. Que bueno, llevamos un cuarto de hora, o sea, ha estado bastante rápido todo. Pero lo que digo, voy a ir abriendo, por ejemplo, de Katy Catherine en este caso, ¿vale? Vamos a ir abriendo sus sobrecitos, a ver qué nos hacemos, a ver si vamos a las 200 cartitas rápido. Vale, tenemos un número 64, Mapache Ronin Sandayu. Y vamos a seguir abriendo. Las Mavi Dulce, Fuerza Nómada, la Fuerza Perdida, madre mía, qué guay que están las fuerzas. Y la Hermandad de Puño Fuego, o sea, vale, aquí salen los de Hermandad. Ya tenemos las 200 cartas de Katy Catherine, así que simplemente vamos a abrir un poquito más los sobres a ver qué nos sale. Vale, Hermandad, la Evo Diversidad, todo eso está aquí en estos sobres. Ya habéis visto que molan bastante, ¿eh? O sea, son sobres interesantes. Vale, el bufón y el pájaro del candado. Voy a poner a abrir sobres antiguos, creo, ahora mismo. Vale. Para esos de los yokai, tenemos 210. Vamos un momento a tirar uno de Reginald, tal vez hay suerte. Y voy a abrir sobres antiguos. Vale, el Abino Whisky y el Tetogoro Whisky. Perfecto, 211. Vale, pues voy a venir por aquí. Y en este caso voy a buscar a abrirme. Vamos a ver si me saco uno de Yugi, tío, que estoy ahí con 294 desde tiempos inmemoriales. Vamos a ver si hay suerte y nos abrimos alguna nueva cartera de Yugi. Vale, Sirtritias, Sable Gaia, la Sombra del Trueno. Vale. Ya sabéis, seguimos igual, ¿eh? O sea, con Yugi es complicado. Ya cuando tenemos ahí 290 y tal, pues cuesta Booster Dragon. Vale, ahora sí que sí, hemos conseguido dos cartas, no una. Y bueno, vamos a abrir otro sobre de Yugi que ya le tocaba, ¿no? Ahí estamos, la Pirámide de Luz, muy bien. Cartas por lo menos útiles, ¿no? Y un dragón blanco, Giver Explosivo. Y bueno, pues poco a poco pues vamos a ir consiguiendo, como veis, cartas, ¿no? De luego ya está el tema de conseguir todas las copias y demás, que también cuesta el suyo. Pero bueno, ya sabéis, mañana se viene el retorno de Reginald Castle, así que yo no me lo perdería. Aquí con un mar de problemas seguro que se viene un duelo epiquísimo, un duelo divertidísimo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? De verdad, pasadlo en grande, disfruta a tope de la vida. Soy José Herrero, aporreate el botón de like si aún no lo habéis hecho, comentad cualquier cosa que os apetezca, suscribiros si aún no estáis, pasadlo muy, muy, muy a tope y nos vemos mañana con un nuevo vídeo de duelistas. ¡Adiós! ¡Yeah! Wait for them to ask you.